Muy buenas noches, amigas y amigos. Un día más estamos con todos vosotros y en un primer lugar lo que vamos a hacer es un recuerdo a todas las víctimas del terrorismo y, como no, a las del 11M, en el cual todos los que estamos en este programa de Punto Actualidad somos solidarios con todos vosotros y además es que estamos en el apoyo de todas las víctimas. Por lo tanto, aquí no va a haber si esto, si lo otro, sino todos sabemos lo que está pasando, lo que habéis pasado y lo que se sigue pasando. Y, por consecuente, todos los tertulianos, los que están hoy y los que han pasado y seguirán pasando, hoy por hoy siguen en el lado de todas las víctimas del 11M y, como no, de todos aquellos que han sido ejecutados por la banda terrorista ETA y por cualquier otra banda. Y, a partir de ahí, hoy nos acompaña con nosotros don Alfonso del Amo. Muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Muy bien, don Emilio, muchas gracias. Don Alejandro Sánchez. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Y don Rafael Sebranco. Muy buenas. Bueno, la verdad que tenemos un país bastante movidito, tantas movilizaciones, reforma laboral, no reforma laboral, la convocatoria de una huelga para el día 29, se sigue negociando, no se negocia, unos lo reconocen, otros no, pero parece ser de que hay movimientos de ficha con unos y otros, de manera de que hoy, por ejemplo, decía que se podía evitar la huelga. Y además de eso tenemos declaraciones de líderes políticos, como puede ser la de Unión del Progreso y Democrático, en el cual decía que iba a presentar en el Parlamento, pues, a ver si se podían hacer desaparecer las diputaciones, el sumar ayuntamientos, manera de poder llegar a un ahorro de más de 35.000 millones de euros. Yo no sé, me coge con el pie descolocado, pero si es así, pues me parece que es una propuesta bastante buena, si a eso se añadirían otras que venimos reivindicando en otros programas anteriores, en el cual también podrían ser objeto de análisis. Pero también es verdad de que estamos pasando por un Producto Interior Bruto de este país que cada vez va menos y, por lo tanto, eso nos va a llevar a que tenemos una economía bastante debilitada y, por consecuente, si no somos capaces de subir este Producto Interior Bruto, no vamos a poder seguir levantando la cabeza como sería bueno. Y si a esto le añadimos las últimas declaraciones del ministro Soria diciendo de que va a volver a subir el recibo de la luz a partir del mes de abril, pues las cosas no están como para tirar campanas al vuelo. Yo con todos ustedes, el que quiera de esto o de lo que quiera también hablar, pues sí, no hay ningún problema. Yo creo que podemos empezar por lo más fácil, ¿no? Pues por donde usted quiera. Y sí, es verdad que son muchos asuntos y muy variados y de mucha entidad. Me olvidaba. Pero hay alguno, sí. Hay uno muy importante, la reducción de 700.000 puestos de trabajo de contratados de personal, no, personal laboral de la Administración central, autonómica y local, lo que quiere decir que también, sí, también es un mordisco bastante, sí, bastante fuerte. Sí, pero por empezar por algún sitio. Has mencionado distintos asuntos, distintos temas, todos de interés sin duda, pero hay alguno que yo creo que tiene, al menos tiene un sentido especial, que es esta propuesta que dices que va a hacer Unión, Progreso y Democracia, de reducción de diputaciones, de reducción de ayuntamientos. Yo creo que eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque el gran problema que yo creo que tenemos hoy en el país es una administración inflada, excesiva administración, teniendo en cuenta que cuando hay una administración y además es excesiva, supone un gasto añadido para los ciudadanos, que se refleja lógicamente en los impuestos. Las diputaciones no tienen sentido. Una vez que se configura el Estado de las Autonomías, ¿qué sentido fundamental puede tener una diputación que no sería más que una administración a caballo entre lo que es propiamente el municipio y lo que sería la comunidad autónoma, que tiene ya más capacidad no solamente de gestión, sino propiamente legislativa? Por lo tanto, me parece muy acertado que se aborden estos asuntos que tienen que ver con la dimensión de nuestra administración. Es excesiva. Esto recae, lógicamente, sobre los ciudadanos que tienen que mantener con sus impuestos, en una situación difícil, con más dificultades, lógicamente, una administración que no sabemos qué sentido tiene, y mucho menos esto. Y, lógicamente, añadiéndolo a ello, y solamente para apuntarlo, la reducción de municipios parece otra necesidad perentoria para nuestro país. No solamente por reducirlos, sino también por darlos más eficacia. ¿Qué sentido tiene un municipio, un ayuntamiento con eso, con 300 o 400 personas? No digo nada, con ayuntamientos que hay en muchísimos lugares de las Castillas, de Andalucía, con muchísimos menos.
Por tanto, me parece muy acertada esta propuesta, ¿no? Decía por iniciar el debate por algún lado, ¿no? Además de ello, yo lo que espero, bueno, no lo espero, lo que deseo es que no se empiece por matar al mensajero. Proponga quien proponga. En los últimos años en España, pero pues, o por empezar de otra manera, los países que solo avanzan desde el debate de las ideas y del debate de las propuestas. Y desgraciadamente, en la última década, por no hablar de los últimos 7 años y medio, en la última década, las propuestas se han empezado a disparar al mensajero o al proponente y nunca se han llevado a debatir las cosas, lo cual es empobrecedor y muy reduccionista para un país, creo yo. España, aquí la historia es si podemos pagarnos la juerga, porque llega un momento en que esto no se sostiene. Alemania tiene 94 millones de habitantes, doble que de España, y es una república federal, es decir, por analogía, vamos a emplear el término, que es federal y nosotros autonómico. España tiene 1.800.000, perdón, España, Alemania tiene 1.800.000 empleados públicos, empleo el término, empleado público, no funcionario, conscientemente, ¿eh? Empleados públicos 1.800.000 y nosotros tenemos 3.100.000. Y a mí no me da la impresión que los alemanes funcionen peor que nosotros. Dicho esto, lo hemos comentado antes de empezar, gobierno de la nación, gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales, cabildos insulares, mancomunidades, ayuntamientos, pedanías, juntas vecinales, insoportable. Insoportable por lo que cuesta y por el coste de oportunidad que ello supone, en donde la administración se convierte en un enemigo del ciudadano en su acción de contribuyente individual o de profesional o de autónomo o de empresario queriendo hacer cosas, y es una carrera continua y constante de obstáculos a la hora de realizar cuestiones. Acabo rápidamente con un par de detalles que no quiero en ningún caso monopolizar, sino poner para el debate. Los 8.000 ayuntamientos que señalabas, en donde en 4.000, más de 4.000 de ellos hay menos de 1.000 habitantes, se dice menos de 1.000, pero son menos de 950, lo cual es una locura absoluta. Si lo traemos a nuestra comunidad autónoma, en 21 ayuntamientos de Cantabria está concentrado el 90% de la población. Cito los 21 de corrido, que me lo sé, ¿eh? Y acabamos en Treviso con 70, y es un municipio, lo cual es absolutamente loco. Y existe un estudio muy documentado que tiene ya 3 años de vida, con lo cual eso puede haber evolucionado un poco, pero nos lo sitúa perfectamente. El coste real económico de las administraciones a los autónomos profesionales y empresarios en el desarrollo de sus negocios o nuevos negocios cuesta 18.000 millones de euros, estamos hablando de 3 billones de pesetas, y un coste en gestión de 63 días para poner una actividad. No es decir que tú y yo queramos poner en marcha una actividad nuclear que parece que la lógica nos dice que debe tener unos controles. No, no, el puesto de pipas. El puesto de pipas, una lucha horrorosa. No se puede, no lo soportamos. Lastra proyectos, crea inconvenientes. No se puede aguantar. Y además es caro. Y además es caro. Ay, perdón, y una última cosa que quiero decir. Y además atenta contra lo más sagrado, contra la democracia, la de ciudadanos libres e iguales. Porque en función del territorio tienes diferentes obligaciones, diferentes impuestos, diferentes requisitos. Y entonces no somos iguales. Y eso son ya palabras mucho más mayores que la pasta. Es la democracia. Y eso no. ¿Qué tienes apuntado ahí? No, si lo encontrara, porque yo estoy muy mal de memoria. De todas maneras, os iba a decir una cuestión. Vamos a discutir poco con esto, porque yo estoy básicamente de acuerdo. Solo voy a discutir, o vamos a discutir en cuanto al régimen o la jerarquía de preferencias. Me explico. Yo estoy afiliado a una formación política que en su congreso del año pasado aprobó, por ejemplo, para el caso particular de Cantabria, una, ¿cómo se llama eso? Llamamos todos los congresos, una moción, una... Usted sabrá lo que hace en su congreso. Una ponencia, ¿no? Una ponencia en la cual se defendía que Cantabria debía de tener
solo y exclusivamente 20 municipios. Sí, como decía Alfonso. Bien, podemos discutir que en vez de 20 sean 30, pero bueno, en Cantabria es algo muy fácil, que es la estructura de valles, en fin, luego están las poblaciones importantes de la costa, y es algo verdaderamente lógico y manejable, y así debería de ser. Por eso la propuesta esa de UPyD está muy bien, yo creo que nadie sensato debía ponerse a ella, pero yo lo que sí que me gustaría llamar la atención es que nos estamos fijando en el escañito más bajo. Es decir, el conjunto de las administraciones locales, léase ayuntamientos más diputaciones provinciales, suponen solo el 13% de nuestro gasto público. Es decir, yo empezaría... Sí, la gran cuestión son las comunidades autónomas. Exactamente, yo empezaría por las comunidades autónomas. Sin ninguna duda. Pero ahí, solo perdóname sí, un paréntesis. Sí, cómo no. Los ayuntamientos es que son tan inmediatos, claro, tan llamativos y que datan de una estructura administrativa de 1850, que es lo primero que vamos. Pero evidentemente claro, aquí... No, y es más, te voy aquí a decir, la locura son las comunidades más, autónomas. Decir, fíjate, las comunidades autónomas tienen... implican el gasto público, rondan del 40 y el 45%, el Estado solo es un 30-35%, y hay una parte que es el 22-25%, que es la seguridad social, que se computa aparte, ¿eh? Pero bueno, las comunidades autónomas gastan más que el Estado, ojo. Que el Gobierno de la Nación. Que el gobierno de la Porque Nación. Ellas son Pero también claro, Estado. Es un Gobierno de la Nación que no tiene ni hospitales ni colegios. Es una cosa muy, la muy única curiosa. Universidad que tiene el Gobierno de la Nación es la Universidad Internacional de la UNED. Lo cual ya es absolutamente... Claro, hombre, y los colegios, si podemos llamarlos así, los centros del Instituto Cervantes en el sí, exterior. Bueno, bien, pero en España no tiene ningún colegio. Claro, ¿eh? Es que te diriges a una nación y dices, y la universidad, que parece ser el dedo, y dices, no, nosotros la UNED y la UIM. Claro, vale, claro. Genial. Claro. Entonces yo empezaría a atacar el problema por ahí, porque evidentemente es un gravísimo problema y es una de las causas por las cuales hoy yo como digo, a los ciudadanos nos han metido en el exprimidor, nos están exprimiendo, ¿no? Fiscalmente. ¿Para qué? Para sufragar la ingente deuda creada por todo este tipo de organismos. Bien, entonces empecemos por las comunidades autónomas. Ahora bien, ¿cuál es lo que yo detecto? Una especie de hipocresía en nuestra clase política. Es decir, no vamos a meternos con las diputaciones, vamos a meternos con los ayuntamientos, al fin y al cabo es un problema menor, pero el gran sitio, o sea, el gran lugar donde los partidos políticos tenemos una gran expansión son las comunidades autónomas, en las cuales tenemos una grandísima capacidad de ocupar a muchos de nuestros cuadros dirigentes, a muchos de nuestros militantes, etc. Es lo que siempre hemos hablado aquí, que antaño, en el siglo XIX, hablamos de los caciques, y hoy hablamos de los varones territoriales, de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? Claro, de eso no quieren huir a hablar, ni hablar, porque ahí es donde realmente sufre la clase política, el tocar la cuestión autonómica. Pero entonces, oja, veamos las cuestiones como son. Es decir, si ahí tenemos nuestro mayor gasto, si ahí además hemos detectado que es donde estamos nuestro mayor despilfarro, nuestra mayor yo vía o canal por el cual indebidamente se escapa que dinero. Yo creo que es reduccionista y no pretendo molestarte. No me molestas. Diciéndote que eres reduccionista, sí. Hablar solo de dinero. Aquí hay que hablar de dinero y de democracia, ¿eh? Sí, efectivamente. Que a mí eso, hombre, me parece mucho más importante, hombre, que el dinero. Pero claro, hablando de democracia, vosotros daos cuenta en lo que han derivado el ejercicio del poder en las comunidades autónomas. Sobre todo cuanto más pequeña sea, peor. Es decir, las comunidades, tú ves a tu comunidad autónoma que se cuela por todas las rendijas, influye de manera tremenda en los medios de comunicación. Es decir, eso es así. Es decir, los ejemplos de lo que ha ocurrido en Andalucía a lo largo de todos estos años, que más que un gobierno, es un régimen, solo se entiende pues estas vías del uso del dinero público de una manera clientelar para crear votos cautivos. Para que, ahí empezó por el PER y ahí lo hemos visto con todo este sistema de colocar a gente, amigos. ¿Cómo no va a haber gente dispuesta a defender este gobierno si una gran parte de la población depende del gobierno? Vamos a ver, una pequeña puntualización. ¿Sí? Uno de cada cuatro españoles cada vez cree menos en los gobiernos autónomos. Claro, eso es la última encuesta hecha. Lógico. Por cada cuatro, uno
y cada vez menos creen en los gobiernos autoritarios. Lo que pasa es que, claro, Emilio, además, tú cuando sales de la puerta de tu casa, el que te influye más directamente en tu vida es el ayuntamiento. O es el Estado, que es el que te pone el policía nacional, que te puede defender. La comunidad autónoma, sí, ahora resulta que tiene que la calle encima la sanidad y la educación. ¿Para qué? Para convertirla más cara y más significada. Aquí, en fin, y no peor. Es la cercanía ni la influencia en la decisión una ecuación de primer grado directa, porque influir la Unión Europea influye muchísimo, 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 y la tenemos en Bruselas y en Estrasburgo. Pero vamos a ver. Yo propugno directamente como mejora del sistema democrático, y además es que es más barato, pero eso en segundo lugar, pero es mi propuesta, que el gobierno de la nación recupere las competencias exclusivas en justicia. Bueno, el Estado no tiene que recuperar la justicia, que es un poder distinto. Pero quiero decir, sí, que sea justicia, de ámbito nacional, y educación, para la justicia, empezar. La sanidad, la educación y las políticas de impuestos. Y más. ¿Aguas? Bueno, bien, sí, se podemos hablar. ¿Políticas de empleo? Bueno, usted entonces propugna, o sea, otro Estado de China. Vamos a ver, pero ¿qué espectáculo hemos estado viendo en España con el agua? ¿Qué espectáculo hemos estado viviendo? En España no hay manera de hacer un trasvase, porque empiezan a discutir una autonomía con otra, incluso se llaman de todo autonomías del mismo color político. Yo creo que nos facilitaría las cosas. Pero te das cuenta, perdóname, sí. ¿Te das cuenta? Ay, que además te he interrumpido, Alfonso, ya me cae. No, haces bien en interrumpirme, Pero ¿te das cuenta la tremenda dificultad que hay en España de diseñar y aplicar una política nacional en algo? Súper difícil. Rafa, muy complicado. Nos facilitaría un poquitito el análisis de las cosas si recordáramos un poquitito la historia. ¿Cómo se configura este estado de las autonomías? Para disimular que se la damos por una presión de unos territorios españoles, claro, que no quieren serlo. O que tienen difícil encaje, digamos, en la España tradicional. Y luego puedo hacer un breve paréntesis. Y luego que fuimos todos unos pueblerinos que asociamos democracia a autonomía. Exacto. Y no necesariamente. Exacto. Había muchos países en nuestro entorno centralistas que eran democráticos. Vamos, tenemos a Francia. El asunto se inicia, pues, por esa presión de ciertos territorios que con, digamos, algún precedente histórico en la República, incluso adelante, bueno, habían tenido una cierta autonomía. Bueno, es tanta la presión que se llega al café para todos. Con dos justificaciones. Facilita la identidad de los ciudadanos, un problema identitario, pero claro, si no lo eran, se crea, y se crean comunidades autónomas, y se crean identidades, pertenencia o no a un territorio. Y en segundo lugar, para justificar aquello, la cercanía del poder a los ciudadanos facilita la gestión y resulta más eficaz. Pues esos datos que nos aporta ahora Emilio ponen en evidencia hoy, después de 30 años, estas dos cuestiones. ¿Por qué? Porque no eran muy sólidas. Porque, como decía, efectivamente, Álamo, teníamos en nuestro entorno referencias de estados centralizados, centralistas, y, sin embargo, con unas prácticas democráticas y con unas instituciones democráticas que funcionaban perfectamente. ¿Qué ha pasado? Que nuestro sistema autonómico tiene ahora dificultades de funcionamiento. Dos, fundamentalmente. La divergencia entre sus prácticas políticas, sin duda, y la eficacia. Y como consecuencia, un gasto público añadido al Estado absolutamente incontrolado. ¡Qué gran paradoja! Ahora que resulta que hay una crisis económica fundamentada en el despilfarro de las autonomías, no son las autonomías las que, digamos, tomaran la iniciativa para salir de la crisis. Porque ¿qué están haciendo las autonomías para salir de la crisis? ¿Cuál es su gestión? Son entidades de gasto, es que no tienen ni capacidad de recaudación. Es un enorme contrasentido. Mientras había juerga, mientras había fiesta, mientras sobraba el dinero, etcétera, etcétera, pues no hemos podido tolerar. Pero ahora ya es difícil. Cogiendo al empiece de antes de Alfonso, cuando hizo la comparación con Alemania federal. Por tomar un punto federal, de referencia. No, pero es que además, que me viene muy bien, por lo que voy a decir. Alemania, como Estado federal, está mandando, esos estados federales, están mandando al gobierno central muchas de las competencias que ahora mismo no pueden asumir, pero no pueden asumir porque dentro de esta crisis que ellos también están padeciendo, tampoco pueden tirar para adelante. Por lo tanto, no pasa nada por decir, si yo no puedo con esto, lo traspaso otra vez al gobierno, es que políticamente, al gobierno central. Y para terminar,
no es ni, no voy a decir de cobardes, pero no sería de mentes obtusas el seguir manteniendo algo que estamos viendo de que lo que hay es un despifarro, hay una cantidad de gastos que se van por los imbornales sí. a la que no se aprovechan y en el cual, con dos dedos de sentido común, igual que se hicieron las autonomías, se pueden volver a sentar la mesa para volver a retomar el tema y a ver lo que se puede hacer. Porque eso sería lo más idóneo. Y digo con esto, estamos viendo las deudas que tiene Cataluña, que tiene el País Vasco, que tiene Andalucía y la que tiene Valencia. En ese orden son, la única que se salva es Madrid. Las demás tienen también, pero en menos cuantía. Hombre, pues si eso se puede corregir, que sean los políticos de turno más quien tenga que intervenir en esa mesa y que se vuelva a retomar estas autonomías, porque es que al final estamos haciendo cortijos, verdaderos cortijos de señores feudales, de estos de caballo, coraza sí, sí. y puerta, y eso no puede ser. Hay una cuestión, en el 77 yo era militante de UCD, y yo lo que aspiraba sobre todo era a la democracia, a vivir en un país libre. ¿Por qué digo esto? Porque el referente, no solamente como... yo pertenezco a una organización que se llama la Casa de Europa, de la cual soy el vicepresidente, y la última reunión que tuvimos en Bruselas yo acabé, y permítaseme el lenguaje, bastante cabreado, porque los islandeses solo estaban hablando de pasta para ver si tenían algo que ver con la Unión Europea y querían entrar y demás, y yo me acabé cabreando, y volví, y esto lo retomo de nuevo, para en el 77, donde nosotros lo que aspirábamos era a entrar en un club democrático, para entrar en estructuras democráticas que nos amparasen para vivir como ciudadanos libres. Eso, consustancialmente, llevaba a cesión de soberanía nacional para un objetivo superior que era mercados, y digo mercado en el más noble y defendible sentido del término, mercados libres y abiertos a la circulación de mercancías, de dineros y de personas, para que pudiésemos establecernos en cualquier sitio conforme a nuestra libre voluntad en un gran amplio espacio de libertad. Bueno, eso que era la aspiración a que los que por esos años pululábamos en la ambición democrática, resulta que cuando llega el caso de nuestra propia nación, lo parcelamos y ponemos las fronteras de lo que, contrariamente a lo que planteábamos en la Unión Europea, hacíamos. Es que llega el término a chocar por lo absurdo de él. Sí. Que es... bueno. No, yo creo que, decía antes que apuntaba algunas cosas y apunté una primera, y quedaba otra segunda que para mí yo creo que es la sustancial en este asunto. Cuando se cuestiona el estado de las autonomías, se cuestiona el Estado. Se cuestiona el Estado. Y la imposibilidad de abordar hoy una reforma que parecería razonable, tú mismo apuntabas ahora, Emilio, si no estamos de acuerdo en cómo funcionan estos apartados, bueno, pues recuperar por parte del Estado ciertas competencias, etc. Me da la impresión de que el asunto va más allá. Es la creencia o no en el propio Estado, independientemente de que sea centralista o de que sea autonómico. Y me da la impresión de que hay muchas fuerzas políticas que tienen dudas sobre la propia naturaleza de España. Y que yo creo que ahí está o radica lo esencial. Porque si no tuviéramos dudas sobre esto, podríamos al final llegar a un acuerdo. Sin embargo, da la impresión, o al menos esa es la imagen que se tiene, que el acuerdo resulta hoy imposible. Es decir, que el volver atrás, recuperar, digamos, aquel espíritu de la transición y hacer posible un Estado nuevo que funcione, que sea eficaz, que los ciudadanos están más o menos felices con ello, resulta imposible. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza del Estado es la que está poniéndose en evidencia. Por parte no solamente de partidos nacionalistas, que también, sino por parte también de muchos partidos que tienen un ámbito estatal. Y creemos o no en el país, creemos o no en España, ¿cómo es? Y sin embargo estamos permanentemente dudando de él. Esto es una constante en nuestra historia, no solamente en nuestra historia reciente. La permanente duda de qué somos, qué es España, qué naturaleza tiene. El otro día comentaba... Pero tú lo has dicho al principio, probablemente sea porque no se cree nadie en dónde está y porque la diferencia de comunidades autónomas con otras a ciudadanos españoles de primera, de segunda y de tercera. Y ha dicho algo aquí... Sí, pero acabo solamente. En el tema económico, que es muy importante, sí. Porque los impuestos que se pagan... En las comunidades autónomas
los de Cantabria tienen que tener el mismo valor que los de Cataluña. Y no es así. ¿Me permite? Sí, 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 le permito que quiera. Que es la perversión de... Y sorprende, comentaba el otro día con algún amigo, sorprende precisamente la visión que nosotros tenemos de otros países. Siempre se decía, incluso desde el romanticismo se decía, un país es lo que se ve de fuera de él. La imagen que desde él se tiene desde fuera. Y es verdad, somos país, somos España, porque nos veían desde fuera como un país diferenciado. Yo veo hoy Francia, y esto es lo que el comentario que quería hacer, yo veo hoy Francia distintos actos políticos de distintas opciones. No sé si oyeron antes de ayer. Un partido político, el del señor Sarkozy, 50.000 personas, banderas francesas por todos los lados. Pusieron inmediatamente en la propia televisión imágenes de otro mitin de un partido socialista francés. ¿Ah? Las mismas banderas, el mismo número de banderas. Uh-huh. Esto no tiene parangón en nuestro país. Y acaban hoy puedes asistir igual, a una... Hoy puedes asistir todos igual sus mítines. Hoy puedes asistir a una manifestación de sindicatos, de no sé qué, de partidos de izquierda, y es raro ver una bandera española. Esta es nuestra realidad. Y ocultar esta realidad es ocultar nuestro futuro y nuestro bienestar, y es poner dificultades para el progreso. Nosotros tenemos que partir de esa naturaleza. ¿Creemos en nuestro país? Pues vamos a organizarle bien. Ahora, si dudamos de él, ya es muy difícil organizarse. Es más fácil parcelarle que es nuestra situación actual y, por lo tanto, con las dificultades. A un dato concreto que voy del IVA. Es absolutamente indignante. El IVA se reparte, el Ministerio de Hacienda lo reparte básicamente en tres variables. Una parte del IVA va donde se produce el consumo, sí. Una parte del IVA va donde se ha producido el bien, y una tercera parte, no estoy hablando de terceras partes exactas, o digo en partes, sí, sí, partes, y otra parte lo administra el Gobierno de la Nación, excepto los productos fabricados en Cataluña, que recaudan íntegramente el IVA producido donde se produzca el consumo en cualquier lugar de España por el hecho de la producción. Y entonces vamos a una segunda parte, en donde organizaciones muy engrasadas con dinero público de la Comunidad Autónoma de Cataluña, muy engrasadas con mucho dinero público, desarrollan campañas de una enorme agresividad en contra de los productos fabricados en otras partes de España, en donde colocan carteles, y esto lo digo, consuma producto de proximidad, que es un medio de presión absoluto. Con lo cual, en España se está dando la paradoja de que los ciudadanos de Ciudad Real, en la fábrica de productos Pepe, que fabrica zapatos, y vuelvo al ejemplo del zapato, que es muy socorrido, produce zapatos comprando determinados productos con su propio dinero, están acabando de financiar las campañas con las cuales se propugnan los boicoteos contra sus productos. Es decir, absolutamente diabólico. Sí, sí. Esto es solamente un ejemplo, no pretendo elevarlo en ningún caso a nivel de categoría, pero es un ejemplo en donde esta situación diabólica, que debe acabar, porque si no acaba con nosotros, hay que ponerla fin. Yo me gustaría comentar lo que decía. Yo es que no estoy de acuerdo con... Vamos a ver, entiéndeme, estoy parcialmente de acuerdo contigo. Te explico. Eso de no tener claro, el Estado, o de no tener claro la propia existencia de la nación española, bueno, hemos llegado a tener un presidente del Gobierno que así lo ha hablado. Que era, decía que era discutible. Que era el presidente Rodríguez. Entonces, pero presidente... eso era táctica, creo yo. No, a saber. No puede yo ser. Creo que era táctica. A saber, vamos a ver. Lo que es evidente, es decir, la mayoría de los españoles lo tenemos, hablo de ciudadanos, lo tenemos absolutamente claro. El problema que tenemos en España es un absoluto distanciamiento y dicotomía entre realidad, que es como la percibimos los ciudadanos, y actividad política. ¿Qué es lo que ocurre? Estás acostumbrado a escuchar y leer durante los últimos 30 años los periódicos y los medios de comunicación en la cual partidos políticos te transmiten sus opiniones. Esas opiniones son absolutamente interesadas. La realidad, créeme, es mucho más chusca de lo que parece. Y al final, el PSOE, el PP, vamos a dejar ahora aparte a los nacionalistas, ven
ven las comunidades autónomas como un magnífico lugar donde expandirse, en el plano político, en el plano personal y sobre todo económico, por la vía de fin, de poder satisfacer las demandas de todos los cuadros dirigentes. La realidad es mucho más chusca. Es decir, fíjate, cuando llega, es un ejemplo quizá banal, pero sociológicamente muy importante. Cuando llega a España en fútbol, gana la Copa, primero la Eurocopa y después el Mundial, viste cómo toda la gente lo tenía absolutamente claro. Era España, tal, no sé qué, hubo una eclosión y manifestaciones realmente autónomas y espontáneas en la gente. La gente lo tenemos claro. Lo que no lo tienen claro son nuestros partidos políticos, porque, entre otras cosas, no les interesa tenerlo claro. No les interesa tenerlo claro. Y fíjate, todo esto viene, y aquí hay el mayor contrasentido que existe en la política española, es la actitud de la izquierda ante la figura de qué es España. Claro, la izquierda, que tiene su origen en la ideología marxista, por tanto, jacobina, unionista, el Estado por encima de cualquier otra cosa, un Estado fuerte, resulta que antes de estallar la Guerra Civil, aquella época ya era el Pacto San Sebastián, creo que se llamaba, donde el PSOE pacta con todas las fuerzas nacionalistas. Y eso se reedita en los tiempos, hace bien poquito, en el Pacto del Tinel, no sé cómo se llama. Bueno, estamos, bueno, yo escucha, creo que estás haciendo estamos en lo mismo. ¿Por qué un presidente de gobierno o un representante de un partido político de ambición y de ámbito nacional decide abrazarse como a cualquier farola a partidos nacionalistas? Por lo que una táctica. Porque le sientes... Táctica. Para ahí un momento. Vale. Luego, es cierto... Luego, es cierto que por encima de defender y desarrollar el concepto de nación está el interés del partidito político y el interés del político en cuestión. Y eso es así, y se han utilizado las comunidades autónomas, es un instrumento más en un juego puramente político que nos está perjudicando profundamente a los españoles. Eso es así. Bueno, y que es injusto y habrá que decirlo. Pero que te quiero decir que no busques... detrás un pozo intelectual, una gran ideación sobre poner en solfa la idea de España. Que no, que la realidad es mucho más garbancera, tristemente. Pero la concreción va por ahí. Sí, claro, eso tienes razón. Claro, lo cierto es que hoy hay muchas familias en Cataluña que no pueden educar a sus hijos en español. Es una realidad. Aparte de una estupidez. Aparte de una estupidez. Porque renunciar al segundo idioma de comunicación mundial es una estupidez. Más posibilidades les daría conocer bien el español, escribirlo bien y poderse comunicar efectivamente con gran cantidad de ciudadanos en todo el mundo que lo maneja. Bueno, ahora ha salido una sentencia donde tienes que pedirlo y solicitarlo para que te lo den. Lo que quiere decir que te van a encasillar en aquella esquina y te están marcando con el dedo, porque eso no deja de ser... Don Emilio, yo he visto... Rafa, eso no deja de ser una... Termino, Rafa. Serán los partidos políticos los que actúen con más o menos interés en este tema. Pero lo cierto es que están manifestando ante los ciudadanos un enorme complejo a la hora de abordar los temas con los nacionalistas. Sí. Y ahí lo tenemos, los últimos presupuestos generales del Estado. Hablo de últimos, pero que puede ser los últimos 20 años. Se han aprobado, no con la negociación de los partidos nacionalistas, no, con el negocio de los partidos nacionalistas que a cambio de su apoyo se han llevado todas las inversiones del Estado para todas las cosas más absurdas, visto desde lejos, lógicamente, y desde la entidad de tal. Se ha podido estar financiando el Museo del Chacolí, el Museo de no sé qué, mientras había necesidades perentorias en servicios básicos en otras partes de España. Y esta es nuestra realidad. Y habrá que decir, ustedes tendrán o no un concepto más o menos intelectual de España, pero lo cierto es que su práctica está poniendo de manifiesto permanentemente que no creen ni en el país, y como decía Alfonso, lo más gordo, que no creen en la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y en el trato igual para todos. Pero... Últimamente, y acabo con ello, últimamente, se está hablando, los medios de comunicación hablan de que el señor Mas está recortando no sé qué y no sé cuánto y que incluso anuncia un recorte del 5% de los funcionarios. Bueno, ¿por qué no dicen inmediatamente después de eso que los funcionarios en Cataluña ganan el 30% más que en otras partes de España? ¿Pero por qué no se dice? Porque una vez dicho eso habrá que decir, mire, estamos en un Estado absolutamente desigual, injusto. Injusto. Y ahí estoy contigo. Sí, y habrá que reclamar de los partidos políticos, que es en que se fundamenta nuestra democracia, que se comprometan con estos valores fundamentales. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
igualdad de trato, igualdad ante la educación, igualdad ante la sanidad. Es lo mínimo que se puede pedir hoy en el centro de Occidente a un partido democrático. Esto, lo mínimo. Entre otras cosas, porque si no fallan en lo primordial, que es la garantía de derechos. Claro. Si no es garante de derechos, no es nada. No es nada. No necesito gobierno. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Efectivamente, ya me busqué yo la vida. Mira, Alfonso, ¿no? Que la encontré. A ver. Lo leo. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Esto es artículo 139.1 de la Constitución española. Pues bueno, si tú me permites, yo hoy he colgado en sí. Twitter, en mi cuenta, el artículo número 2, que dice, la nación española no puede ser propiedad de ninguna persona, ni de familia, sino de todos los ciudadanos. Y puse ese pero eso es de la de Cádiz. Y seguidamente puse, ¡viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Sí, esa es de la Cádiz. Había dicho Alejandro, vamos a ir a salir por lo más fácil. Perdona, Rafa. La Constitución. Vamos por lo más fácil, y lo más fácil, estamos aquí haciendo ahora un lío bastante... Yo creo que estamos a lo mejor dando buenas razones, a lo mejor no estamos llegando, y aquí lo que hace falta es centrarlo. Uno de los temas era la reducción de 700.000 puestos laborables, de personal laboral de las administraciones. Eso es un bocado muy considerable y hay que ponerle un cascabel muy grande al gato, porque puede ser de contratos que están en el camino, que se pueden suspender, dentro de la legalidad, bien, pero dentro de estas administraciones, como en Andalucía, que últimamente se cogió así, un abanico, y se dijeron, todos quedan ahora... aquí adentro, y donde los funcionarios han protestado, los mismos funcionarios, ¿eso cómo lo veis? ¿Traerá más problemas? ¿Va a aumentar más el paro, por supuesto? Pero claro, hay una razón clara, si nosotros somos más o menos, ¿cuántos millones de habitantes? Nosotros somos 44 44 millones. Y tenemos 3 millones y pico de funcionarios. 3 millones 100 mil. Y Alemania con 98 tiene la mitad, bueno... Algo aquí hay que no cuadra. Yo creo, vamos a ver, la función pública en los principios aquellos en los que se sustaba de mérito, oportunidad, capacidad e igualdad, es consustanciada al Estado democrático. La función pública, en cualquiera de sus ámbitos, tiene que tener unos servidores públicos que en igualdad de oportunidades hayan accedido a esos puestos para llevar a cabo las funciones propias del Estado moderno y democrático al servicio de los ciudadanos. Yo, encardinando, es que las opiniones son las mismas, voy a dar solamente un dato para empezar a abrir la materia de esta y una opinión. La opinión va por consiguiente, todo aquel que pierde su puesto de trabajo, sea como sea, haya cedido por los mecanismos que haya cedido a él, es una real faena y yo lo entiendo en el sentido de entender. Luego, cuando aquel que ha utilizado al pariente o al próximo político para que le coloquen trata de darme razones morales y ponerse por encima de mí, ya eso empieza a llevarlo peor. Pero yo entiendo que alguien luche por encontrar un puesto de trabajo para ganarse la vida y que luche por mantenerle. Luego, si tu primo era concejal del pueblo y te colocó como te colocó, ya no me argumentes moralmente, aunque te entienda de la otra manera. Voy a un dato concreto. Los peores indicadores socioeconómicos de la historia de España desde la Constitución del 78, de toda índole, renta per cápita, PIB per cápita, productividad, consumo de televisión, compra de libros, cualquier parámetro que se quiera coger directamente, el peor de España y no ha mejorado nunca, son los que se corresponde con Extremadura. Y ahora yo pongo delante un dato y sí establezco causa y efecto. El 33, y no me equivoco, el 33% del empleo total en Extremadura es público. En todas sus más variables. Funcionario de carrera, metido por el cuñado para chupar del bote, el 33%. Y sí establezco relación de efecto. Aunque yo comprendo que en estos momentos, sea la relación que sean, te haya metido tu primo, tengas al cuñado concejal y sea lo que sea, te quedas sin puesto de trabajo, es faena, lo entiendo, humanamente lo comprendo, es una faena. Y es una, y diría un taco que no puedo decir, real faena. La única diferencia es que razones morales y tal ya no,
Bueno, habría, este dato que aportas, que para mí es nuevo, es decir, la posibilidad de que hablabas de 700.000 contratados laborales se vayan fuera, habría que verlo y en qué circunstancias, ¿no? La administración, como muy bien decía Alfonso, bueno, se configura a través de unos empleados públicos que a grandes rasgos serían funcionarios, aquellos que acceden a través de la vía de la oposición, por lo tanto, llevando a cabo esos principios de igualdad, de mérito, de tal. Luego hay, digamos, una parcela importante también ocupada por lo que llaman interinos, aquellas personas que acceden a un puesto catalogado efectivamente como propio de la administración, pero que no ha accedido por la vía de la oposición, pero, y por lo tanto sujeto... Pero hasta los interinos están sujetos a una regla. A una regla. Es lo, ¿no?, que quiero decir. Exacto, claro, ¿no? Luego estarían los contratados laborales para ciertas tareas propias también de la administración. Y luego está, y yo creo que diferenciaría muy claramente, de aquellas otras personas que acceden a la administración por la vía, digamos, del dedo directo, que son puestos de libre designación. El problema yo creo que radica... Yo soy una persona de libre designación, pero yo soy un político en un cargo político designado por mi partido, que en cuanto pierda mi partido, claro, yo me voy a... Exactamente. Que es donde me tengo que ir. Exactamente. Pero yo creo que ahí es donde ha radicado últimamente el problema que se había generado. En Andalucía, que no sé si se ha puesto aquí el ejemplo de Andalucía, sí, efectivamente, muchos de esos puestos de libre designación, consolidados lógicamente después de 30 años, la gran cantidad de personas que habrán accedido a él, parece ser que el gobierno del señor Griñán quería consolidarlos, digamos, ya como funcionarios a todos, sí, los efectos. Y yo creo que ese sería, digamos, el aspecto más desechable. En definitiva, como decía Alfonso, el puesto de libre designación se accede a través de un nombramiento directo, que una vez que el partido acaba el desempeño tal, uno se vuelve a su tarea habitual. Porque mi principal valor para desempeñar el cargo que desempeño es la confianza política. Sí. Hay una sentencia, la de Cantur, que sí, el magistrado lo deja bien claro en ese tema de que es un puesto de designación de dedo y político. Por lo tanto, que lo habitual es una comisión de servicios por un año, que es renovable cada año, etcétera, etcétera. Es que, el problema estaría, y con eso acabo, el problema estaría hoy que ante los recortes en el ámbito sanitario, en el ámbito de la educación, o la ampliación de los horarios, o bien en la enseñanza o bien en la educación, haría que muchos interinos, muchas de esas personas que están ocupando plazas, pero sin ser de propiedad, no tuvieran necesidad de seguir y, lógicamente, fueran desechados de la administración bastantes interinos. Los sindicatos hablaban aquí en Cantabria, pues de 300 en el ámbito educativo y otros 300 o 400 en el ámbito sanitario. Ese sería para mí. Incluso me permitiría hasta salvar, no sé si ese es el término, salvar la administración. Aquí la enorme gravedad es la historia de las empresas públicas. Y yo estoy en una empresa pública para hacer lo que me han ordenado que haga políticamente hablando. Sí. Pero, ¿qué demonios pinta una empresa llamada, por ejemplo, Circuitos de Cataluña, destinada a... existe, no, por favor, sí, sí, no estoy sí, tomando sí, el pelo sí, a nadie, ¿eh? Cuyo objeto social es organizar carreras de coches. Claro, el respeto de esos laborales trabajando ahí, que yo les entiendo que la pérdida del trabajo, no lo vuelvo a repetir, pero claro, es que eso absolutamente no se puede sostener. ¿Qué hace por ir a otra empresa? Es que no quiero hablar de esto para no mostrar ningún sentido partidista, aunque tengo opinión y crudísima sobre lo que aquí ha ocurrido, pero no quiero decirlo, y por eso me voy a otros sitios. ¿Qué demonios pinta una empresa pública llamada Flamenco de Andalucía, de donde sale pues una persona que era la delegada de Flamenco en la provincia de Huelva, que fue ministra? Quiero decir que hay algunas empresas que son directamente odiosas en su objeto social. Sí, es que vamos a ver. Circuitos de Cataluña. ¿Desde cuándo una administración pública tiene que organizar carreras de coches? Es que una cosa muy distinta es, como habéis hablado, el personal... No, don Emilio, no he dado ningún dato falso. El absurdo llega a esos extremos y más allá. Que existe. Es como aquel que organizó, y también lo repito, me parece que fue en el municipio de Silla, en la provincia de Valencia,
el pliego de condiciones del concurso de méritos o de condiciones para acceder a dirigir el polideportivo municipal, y el principal mérito más valorado con no sé cuantísimos puntos era, digo verdad y pido que se me crea, haber quedado cuarto en el campeonato de España de 1500. Bien, buen mérito. Bueno, claro, es así. Sí. Hijo, es que... era un hijo del municipio. Claro, sí. Es que tienes razón. Una cosa muy distinta es los cuadros que un partido político, cuando accede al poder, se ha de dotar para lograr establecer y ejecutar las políticas propias. Eso lo entiende cualquiera. Otra cuestión muy distinta es la que ha venido ocurriendo. Y es eso, fíjate, la última EPA detectaba que desde el comienzo de la crisis, cuarto trimestre del 2007, hasta el tercer trimestre del año pasado, que era la última que he visto, se habían creado 288.000 nuevos puestos de trabajo en las administraciones públicas. Fíjate, ¿eh? Sí. 288.000. Pero claro, ahí ha estado, claro, es lo de siempre, la política a manos de políticos españoles suele dar lugar a, como ha caído, a monstruos, ¿no? Como el sí, pero de la somos razón. Españoles. Y entonces, claro, pero date cuenta de una cosa, es decir, ¿en qué se ha utilizado? Y aquí en Cantabria se ha hecho. Es decir, aquí en Cantabria, sin ir más lejos, el PRC, su sede de Torrelavega se convirtió en una oficina de empleo. Y además así lo decidieron, expresamente en una reunión, que lo iban a hacer. Pues si hay que hacerlo, lo hacemos. Y así decidieron hacerlo. Es decir, es que una cosa es dotarte de servidores públicos a través de empresas públicas, y otra cosa es concebir eso como una manera, lo que dije antes, una manera de crear una red, una maraña de intereses y poner a mucha gente al servicio. A mí me consta... Con lo cual, oye, afíliate que te metemos. Al hilo de eso, a mí me consta, lo sé, en una cena en el restaurante de Cabárceno, un miembro del gobierno de partido reunió a sus huestes cercanas por esa oficina de colocación partidista que usted dijo, que has dicho, y dijo, nosotros somos un poder dentro del poder. Claro, claro. Un poder dentro del poder. Un poder dentro del poder. Yo, fíjate, pero lo que debería hacer, yo pienso, y debería hacer, lo dije el otro día, el gobierno regional de Cantabria. En esta situación hay que ser listos y hábiles. Es decir, hay que contar con quien puede solucionar esto. Es decir, mire, ¿qué tenemos que hacer? Ver dónde nos sobra gente, ver dónde nos falta gente, a lo mejor hay que reorganizar efectivos, a otros habrá que echarlos, y eso, ¿quién lo puede hacer? Pues gente que está habituada al mundo laboral, son gente de los departamentos de personal, incluso, ¿por qué no?, sindicalistas, también los sindicalistas están perfectamente habilitados para eso, pero hagámoslo, porque lo que tampoco podemos hacer, y lo podemos entender, es que sacrifiquemos puestos donde realmente todavía faltan, que es en sanidad y en educación. Probablemente ahí en sanidad y educación necesitaríamos más gente es que de la que tenemos. Ahora mismo en Valdecilla, con este desvío de atención hacia las empresas públicas, esto y lo otro, resulta que en Valdecilla, yo que hablo bastante con la gente de sanidad allí, se marcha alguien de vacaciones y no hay sustituto. Claro. Y no estoy hablando del que está limpiando el pasillo, que tiene tanta importancia como la que está de enfermera. Hablamos de quirófano. Estamos hablando de todo en general. De operación. Se está jubilando alguien de departamento y no hay sustituto. Claro. Y así seguimos y se está haciendo una reestructuración de plantilla que no hay. Y es más, y esto es un dato verídico y como dices tú, créemelo. Para marcharse de vacaciones, ¿desde cuándo yo me tengo que poner de acuerdo? En fecha sí. Pero no, me tengo que poner de acuerdo con mi compañero para marcharme yo, o por días personales. ¿Por qué? Porque no me tengo que poner de acuerdo. Yo lo solicito, hay personal, me lo dan. Y si me lo dan, el que está allí tendrá una compañera nueva durante unos días o un compañero sustituyéndome a mí. Pues no. Ahora, ¿tú te puedes arreglar sola tal y cual? Pues si dices que no, fastidias a la que se quiere marchar. Y si dices que sí y caes de baja, ¿qué pasa? Es que es muy grave. Y luego, lo que tú bien has dicho, y lo digo porque es que hay temas que se han tocado, son importantes. Sí. De toda la vida, a 100 kilómetros de aquí, una hora en coche, los salarios de la sanidad de Cruces, comparado con los de Valdecilla, tenían su diferencia salarial. Y muy holgada, muy holgada. Quiero decir que con eso, es cuando dicen, es que les van a quitar el 5%. Que digan de qué cantidades. ¿A partir de dónde? Que digan de qué cantidades. Porque no es lo mismo quitar
el 5% de 1.200 euros que de 2.000 de 2.000 o 1.900 y algo, ¿eh? Hay disparidades... En la misma categoría. De hasta un 40% entre distintos servicios de salud españoles. De hasta un 40%, ¿eh? Que es telita. Entonces, claro, tenemos que tener cabeza y tener una jerarquía de valores clara. Es decir, pues no podemos quitar gente en sanidad, ni en educación. ¿Es así? Yo creo que esas cosas... Y incluso ahí tenemos que meter más. Pues, claro, yo creo que esas cosas... Y hay que quitarlas de otro sitio. Pues a lo mejor en Cabárcena no cabe tanta gente. Yo qué sé, por poner un ejemplo. Que no lo sé. Pues hay que hacer las cosas... Lo que pasa que yo creo, y eso es un pecado en el que está cayendo tanto el gobierno de la Nación como el gobierno de Cantabria, es decir, vamos lo que teníamos y vamos a cortar otra vez. Para, dice, párate un poco. No es un corte... A la proporcional, de la nuez. Por aquí cortamos igual en educación, cortamos igual por cultura, cortamos igual por aquí, cortamos igual por acá. Evidente, ¿no? Lo que parece evidente es que en esta época de crisis hay que adelgazar una administración que se había inflado excesivamente. Ahora bien, estoy contigo en que una vez que haya que recortar, que afilar un poquitito más la administración, habría servicios fundamentales o básicos que serían intocables. Porque una, lógicamente... Si tocamos esto, estamos tocando ya lo sustancial de lo que la finalidad del Estado, desde que se funda, que era el bienestar de los ciudadanos. Ya, pero Alejandro, y lo digamos ya, este que se ha configurado como Estado de bienestar. Se ha dicho antes, aquí se está tocando lo que no tenía control, que son las empresas públicas, porque si tú querías desviar y hacer y no tener control parlamentario, pues lo metías por ahí. Ese es el tema. Eso sin duda. Ese ha sido... Es que apunta, Emilio, un aspecto... gravísimo, que es la utilización de la empresa pública como mecanismo de sortear los controles de la administración. Exactamente. Porque los controles son, ante todos, garantía. Sí. Y la garantía es consustancial a la democracia. Es que mucho político se dio cuenta horrorizado de que los funcionarios están para hacer cumplir la ley. Claro, que existen los interventores y esas cosas. Y entonces dicen, horror, los funcionarios cumplen la ley. No, con esto no podemos hacerlo. ¿Qué hacemos? Vamos a crear una red paralela. Y entonces, la verdad es que ha habido sociedades públicas que son entes preordenados al delito. Así como suena. Es decir, ¿para qué hemos conseguido hacer esto? Para delinquir. Así como suena. Es que claro, hemos llegado hasta aquí por casualidad. Y algún consejero, concretamente de Cantabria, cuando se le pedía explicación sobre eso, decía, no, ganen ustedes las elecciones y tendrán acceso a la información. Es difícilmente que como demócrata me haya sentido peor al oír esas declaraciones, porque era la quiebra del legislativo. De una bajeza democrática. En cuanto a su acción de control del Ejecutivo. En todo caso, esos recortes, si al final supone, como decíamos antes, que en nuestra realidad de Cantabria hay 200 profesores menos, que lógicamente saldrían de ese paquete que decíamos de los interinos, o hay 300 sanitarios menos, el asunto es grave. El asunto es grave. Si somos incapaces de desarrollar un buen servicio educativo, que sabemos que es básico para que nuestra región, para que nuestro país no solamente se sostenga, sino que pueda competir en un mundo globalizado, si somos incapaces de eso, habrá que reconocer que somos incapaces para sostener las cosas de todo. Bueno, por supuesto. Y aquí sí que volveríamos al principio, es decir, buscar la responsabilidad. Lo hemos comentado aquí en varias veces. Muchas veces, sí. Buscar la responsabilidad del político. El político no es cualquiera que accede a un puesto público y se busca la vida buenamente. No. Es tan noble y tan exigente esa actividad que conviene que los ciudadanos exijamos nobleza, cualificación, principios a aquellas personas que tienen la responsabilidad de gestionar cosas de tanto sentido, tan delicadas como esto que estamos comentando, como la sanidad, como la educación, como garantizar las pensiones públicas, como la dependencia. Bueno, esto no puede estar en manos de cualquiera. Esto no puede estar en manos de unas personas que se han llevado esto por delante, que no tienen claro efectivamente cuál es su tarea, cuál es su labor, y utilizan la política como un hecho en sí, para salir adelante, para buscarse la vida durante un periodo de tiempo. Sí, yo creo que los ciudadanos debemos ser exigentes con esto. Debemos ser exigentes al nivel de exigencia de que en estos días Hakun Galden, que cacofonía que suena así, es el nombre del primer ministro, el ex primer ministro de Islandia, está sentado en un banquillo. Está en el banquillo. Es que es razonable.
es que es lo que... Por mucho menos una persona pierde un trabajo. Sí. Por muchísimo menos. No, pero además, bueno. Pero además yo creo que en Cantabria estamos un poco expectantes y esperando que eso ocurra, porque de una manera u otra, más o menos, el actual presidente del gobierno de Cantabria lo vino a expresar o a prometer. De todas maneras, yo lo he expresado por escrito, que hay dos mecanismos. Sí, sí. Uno, el especialmente grave, situación especialmente grave, para eso están los jugadores de instrucción, la comisión de un delito, de bien, prevaricación, cohecho, lo que queramos. Pero luego están cuestiones menos graves que son puramente administrativas, dice la ley. A título de dolo, que es intencionalidad, pero simplemente de culpa o de negligencia grave, que es el Real Decreto este 429 sí, sí. de año 93. El cual se le puede exigir a la autoridad, no solo al funcionario, que también está sometido a ese régimen, sino a la autoridad, de así el responsable político, una responsabilidad personal. Cuando digo personal me refiero a que tiene que indemnizar, sí tiene que indemnizar. Una responsabilidad personal y pecuniaria. Pero claro, el truco está en que es sola y exclusivamente la propia administración la que puede iniciar ese proceso. Yo como ciudadano no puedo hacerlo, porque dice que será la administración de oficio. Entonces, lo que estamos esperando todos es que alguien lo haga y que esta administración lo haga. A mí me gustaría que lo hiciera. Es que vamos a ver, es que ya no basta con pedir perdón. Eso era al principio. No. Es que ya estamos hasta el gorro. Es que estamos... Son cuestiones... Que nos están machacando. Nos están machacando, digo. Rafa, son cuestiones... Que a lo mejor siempre tienen, pero nos están machacando para sostener ese tren de vida que llevaron determinadas personas en nuestra administración. Y ya no nos vale. Pero es que, de hecho, ni siquiera nos piden perdón. Si es que además hay varios misterios. España es un país lleno de misterios. Es decir, ¿cómo es posible que siga el gobernador del Banco de España siga todavía en su sitio? Pues es un misterio. Es decir, ¿cómo es posible que el otro día, esta semana, perdón, sale lo del el asunto de Merca Santander, que había 1 millón de euros ahí que y nadie los vigilaba, y nadie ha dimitido ni nos ha pedido perdón? Pues es que son misterios de España. Por ir terminando, sí, por ir terminando porque se nos está acercando ya la noche, esto tiene, lo hemos oído más veces, además... Sí, pero que soy como el abuelo cebolleta, lo sé, pero es que... Lo que sí es verdad es que tienes tu razón, porque es verdad, pero estamos esperando un detalle... Pero ya no decir que se están moviendo las alfombras, nos estamos enterando. Efectivamente, nosotros hemos sido engañados con ese papelito donde íbamos a tener el AVE, no AVE, a nivel regional, hemos sido engañados. Pero también hemos sido engañados por un ministro de Hacienda, previas a unas elecciones, en el que también se nos engañó descaradamente, donde había un ministro de Hacienda y otro que iba a poder ser, que era un señor tal Pizarro, en el cual yo vi ese debate, y ahí se nos engañó miserablemente. Pero es que también se nos ha engañado entre el 6,25 que dijo que había y el 8 y pico que ha salido, y encima, para colmo de los colmos, en vez de llamar la atención, de pedir las responsabilidades, ¡bum!, nos la cuelgan en una empresa eléctrica por la puerta de atrás, y aunque la ley lo pueda permitir, tiene su contrasentido en el tema de que se ve que algo... Siempre se maneja que va mal. La mentira política ha salido gratis en España. Ha salido gratis. Esa mentira, la mentira política debe ser... Sí, pero es que esa mentira, es que encima se la está pagando bien, porque siguen cobrando de las arcas y encima no hay incompatibilidad para seguir cobrando por el otro lado. Y 2 minutos a cada uno. Sí, para mí es muy, muy revelador lo que ha dicho Rafa y lo que acabas de decir. Es la figura del político en nuestro país. ¿Obedece a qué criterios, a qué principios? Pues no sabemos. Cuando debería obedecer algún principio fundamental, que es respeto a la democracia, al parlamentarismo y a las formas democráticas nuevas y modernas. ¿Esto se respeta en nuestro país o no? Yo creo que ahí está el medio de la cuestión. Una persona, como decíamos, que hace 4 días era ministra, responsable de la economía, por lo tanto responsable de aquellas empresas muy ligadas a tal, hoy está empleada en una de esas empresas que teóricamente dependían de su ámbito de poder. Y otro dato, y con ello termino yo. Hace 4 días se ha convalidado en el Congreso de los Diputados el decreto de la reforma laboral. Todos los partidos democráticos, y estas son las formas parlamentarias, que tienen su origen en el principios del siglo XX, que han hecho Europa, que han hecho todas las formas modernas de convivencia, bueno,
Pues en ese Parlamento se convalida, y se convalida mayoritariamente que sí. Bueno, pues hay partidos políticos que, estando en el Parlamento, a los dos días están en las calles protestando contra esto. Habrá que concluir diciendo, ¿qué pasa? ¿Ustedes no aceptan el resultado de las decisiones del Parlamento? Porque esto los ciudadanos lo ven, esto los ciudadanos lo ven. Yo entiendo que las calles sirvan, en este caso concreto, para que los sindicatos protesten, me parece razonable. Protestan contra una norma que cree que afecta directamente a las condiciones laborales de los trabajadores. Entendería que los partidos extraparlamentarios, es decir, aquellos que no tienen la posibilidad de manifestar su opinión en el Parlamento, se manifestarán igualmente. Entiendo que otras organizaciones que articulan la sociedad española se manifestarán de la misma forma. Pero que partidos políticos, que hace cuatro días han tenido responsabilidad de gobierno, que han estado en el Parlamento defendiendo sus tesis, no acepten el resultado de las votaciones, eso es poner en evidencia, no solamente la política, sino lo más importante, y es a lo que iba, la propia figura del político, que tiene que tener entidad y asumir exactamente cuál es su rol. Y su rol es, yo gobierno cuando tengo mayoría, pero cuando tengo minoría, acepto los resultados de la mayoría. Eso es lo mínimo. Si nuestro país no avanza por ese camino de respeto a las formas parlamentarias, a las formas democráticas, tendremos muy difícil la convivencia. Lo estamos teniendo ya, pero lo tendremos todavía más difícil. Y no digamos ya salir de un asunto como la crisis económica con la entidad que tiene, que requiere que, lo que hemos dicho alguna vez aquí, Emilio, un compromiso de todos, un compromiso. No salimos con confrontación. Yo, y esto lo tengo claro. Una matización. Sí. Yo tengo un ejemplo todavía más claro que ese. El que soy portavoz de la, que el señor Rubalcaba, sí, del PSOE, el jefe de la oposición, sí, sí, es el jefe, siendo ministro del Interior, estaba negándole la mayor al presidente del Partido Socialista de Euskadi, en diciendo, uno decía que no había reuniones y el otro decía, ¿cómo que no hay reuniones si las estoy llevando yo? Bueno, cuando se llega al extremo de ningunear a las víctimas en ese tema, ¿qué moral y qué clase de personas estamos nosotros, en manos de quién estamos? Quiero decir, no se le puede llamar a un atentado un accidente. No se le puede llamar. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Perfecto. Como para meternos en camisa de 11 varas con este tema. Por lo tanto. Sí, bueno, mira, sí, otro día debíamos hablar eso, si está o no venciendo ETA. Veremos a verlo. Pero mira, hay una cuestión que es la siguiente: es decir, tenemos un grave problema, y está en el mismo meollo de nuestra crisis económica, moral, que ha sido el comportamiento de los partidos políticos mayoritarios durante todos estos años. Vivimos en una España caimita, en la cual aquí nadie, España ni avanza ni retrocede como una sola nación, sino va a golpe de machetazo. Es decir, tú tienes mucha razón en reivindicar que, en fin, en la situación en la que estamos, de extrema gravedad, ¿cómo es posible que los dos grandes partidos políticos no se sienten y den una señal unívoca? No, prefieren matarse. De ahí está la gran ganancia y cómo han vivido los nacionalistas, que antes te quejaban. Claro, pues, encantados. Que al final van a resultar ser los españoles más típicos, porque les podemos entroncar con el siglo de oro, nuestra picaresca. Sí. Es el Lazarillo de Tormes, que está recogiendo todos los réditos mientras los dos grandes ciegos se meten uno el dedo del otro, el dedo en el ojo al otro. Y así estamos. Es decir, efectivamente necesitamos un gran compromiso político de las fuerzas políticas principales. Pero fíjate, los ejemplos que nos han venido dando a lo largo de todos estos últimos años son absolutamente nefastos y son realmente desalentadores. Y hoy estamos, fijaros en lo que estamos, el otro día, el domingo, que has hecho muy bien en recordarlo, hemos celebrado o hemos recordado cómo a casi 200 de los nuestros, les mataron hace 8 años. Y eso, en vez de ser un punto de concordia nacional y un punto de, en fin, de reivindicación también nacional, es motivo de discusión. Es el caimismo sí, puro al que ha llegado a España. Es decir, en que todo por el hecho de que, como aquel atentado tuvo una gran influencia en un proceso electoral, que si resulta que si fueron estos, que si los otros, que estos ya... ¿Os dais cuenta? Hasta en eso somos cañitas. Yo creo que debemos de cambiar de mentalidad absolutamente en España, absolutamente. Pero claro, los ciudadanos vamos cambiando de mentalidad y lo vamos haciendo a fuerza de, quizá, de golpes, ¿no? Pero que yo reclamo que haya un cambio de mentalidad brutal en
las cúpulas de los grandes partidos políticos. Don Alfonso. Los partidos políticos harán lo que los ciudadanos les empujemos a hacer. Sí. Tienen que sentir el aliento en el cogote de una ciudadanía reclamando modificaciones de comportamientos, de hábitos, lo que fuere. El partido político, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones gremiales, cualquier tipo de organización, tiende a ser en sí mismo conservadora, por no decir reaccionaria. Tiende a perpetuarse en sus propios caparazones y a estructurarse. Esto es malo, pero es consustancial a la organización de las personas. Uno ve luchar por el poder a un jefe de escalera, lo cual puede ser, lo cual es absolutamente demencial. Imaginémonos en todo demás por la tendencia. Por lo tanto, no harán más y siempre menos de lo que el empuje de los ciudadanos les lleva adelante. La responsabilidad es de los que primero somos ciudadanos y acostumbramos a no callarnos ni debajo del agua. Tenemos que continuar. Pues hasta aquí hemos llegado, amigos y amigas. Hasta el próximo miércoles. Desearos que tengáis un feliz fin de semana. Y el próximo miércoles pues, estaremos aquí con más actualidad y, como no, con esos puntos suspensivos que nuestros tertulianos nos ponen en todas sus intervenciones. Nada más, que ustedes lo pasen bien.